La pintura realista y puntualmente tu propuesta está vinculada a esto de narrar, contar una historia. Puede haber una historia, pero yo creo que no es el fin. El tema es cuando tú narras algo que te encuentras, algo que ocurre en el momento en donde estás. Me refiero a que el realismo en sí tendría que tener como argumento el reflejar tu propia realidad, además de pintarla de manera muy fiel en cuanto a la estética, a la forma. Y en ese sentido, me parece que me interesa más como observador la pintura realista, en cuanto al concepto, que como realizador. Yo más que un relato, más bien casi toda mi obra parte de una sensación, de una idea, y luego ver cómo puedo llevar a cabo esa idea. O sea, nunca he esperado que esa idea exista. Más bien, luego, a la larga, tengo la sensación de que pinto, o sea, quiero creer que una de las cosas que aporto es que son imágenes que de no haberlas concebido y haberlas realizado, no existirían como imagen. Primero se generaron en tu cabeza, ¿no? Es como, hay como... O sea, luego esa idea tú la puedes explicar como una historia. O sea, luego esa idea tiene un relato, porque luego tú te vinculaste con esa idea, la desarrollaste, la comprendiste, hiciste que todas las cosas coincidieran, luego lo puedes encajar dentro de, a ver, de qué venía y para dónde va el instante ese en el que estás trabajando. Y por supuesto eso tiene que ver con cuestiones, no sé, de sociales o del humano o psicológicas. Y claro, obviamente más o menos la vas entendiendo porque un poquito te entiendes. Y a partir de ahí se genera una historia, unos relatos. Pero es a partir del cuadro. Pocas veces busco esa historia, esos relatos previo a la obra. Pero más allá de todas las ideas y de todo este cúmulo, ¿no? De sensaciones, de emociones, de cosas que como pintor quieras desarrollar para plasmar en un cuadro, ¿cómo se descarta? ¿Cómo se selecciona? ¿Cómo sabes puntualmente qué es lo que vas a seleccionar para que sea objeto pictórico? La pregunta es una putada porque la cuestión es una putada. Pero al mismo tiempo, ahí está la virtud. Yo creo que si no tienes infinidad de cosas que pintar y sabes que te va a faltar vida para pintar para poder llevar a cabo y plasmar las ideas que tienes, yo creo que la cosa no está funcionando. O sea, a mí no me imagino un artista el que no tenga ideas, el que no tenga la idea del próximo cuadro o de muchos de sus próximos cuadros. Más bien, la limitación es el tiempo, la limitación es la ejecución. Por otro lado, porque al final somos observadores y pasan tantas cosas que cómo no vas a tener mucho contenido para realizar. Ahora, uno de los mayores defectos que puede tener un pintor figurativo es ser impresionable. No sé, por ejemplo, a ver, el trabajo que yo hago por ejemplo, con modelos. A mí me interesa una modelo y no tengo idea qué voy a pintar con ella. Y yo me pongo a hacer sesiones de fotos muy simple, con muy poca, no sé, antiguamente era al lado de una ventana, puedes usar el sistema de focos, de flashes. Y a mí me encanta ese tiempo donde no hay nada y lo único que haces es jugar. Me doy cuenta de que lo que consigo en esa primera etapa es a veces mucho más de lo que consigue a veces otro artista. Y sí, esto es una crítica para muchos artistas figurativos, que se quedan en tirar unas, ponerse a tirar fotos. Tiran 100 fotos y de las 100 fotos quieren pintar 10. A mí me parece que esas 100 fotos son pocas, hay que tirar 300 y esta es la primera sesión de 5. Me interesa luego tranquilamente, o sea, cuando digo no impresionarse, porque claro, si la luz te funcionó, si la chica es muy guapa,
Si la forma en que se pone está, funciona y está muy bien, y rápidamente dices, wow, aún lo tengo, y te quedas en eso y pintas una imagen bonita que te salió, que es un regalo, porque bueno, todo funcionaba. Me parece que te estás quedando antes de empezar la búsqueda. Y creo que uno de los grandes cosas que le podríamos criticar a la pintura figurativa es el hecho de ese vacío en el contenido. Cuando al final eres impresionable y simplemente pintas algo que te encontraste muy rápidamente, no te alcanzaste a vincular con ello, ya está bonito, venga, lo pinto, funcionó. Creo que está de alguna forma tirando piedras contra el tejado de la pintura figurativa, a la que tan fácilmente, tan fácil y acertadamente se le critica por no tener contenido, por ser simplemente la representación de fotos o de una realidad que ya está. De hecho, Perdón. a la mayoría de los sí. Sí. No, es que como la pregunta fue, ¿cómo eliges? Simplemente quería decir que deberíamos de intentar, o sea, yo creo que hay que ser un poquito más pretencioso. Le echo de menos, hablo de una forma muy general, a tener un criterio que sea un poco más pretencioso y no conformarse con lo primero, no dejarse impresionar con lo primero y entender que si tú utilizas tu raciocinio, tu sensibilidad, le das tiempo, mira la imagen, la sigues mirando, vas a encontrar que un simple cambio de una mano, la forma en que cambias una iluminación, la forma en que cambias un gesto, cómo cae una cabeza, te van a terminar por aportar mucho más que si realmente te quedas con la primera imagen bonita que te salió. Estás como tratando de alguna manera de meterte como en el alma, ¿no? De aquello que ves representado, de esta primera aproximación, lo que sería como, ni siquiera un boceto, digo, es tu modelo está ahí, son muchas las fotos, es mucho el material potable, pero la mirada se tiene que agudizar y tiene que haber como un tiempo, ¿no? Para ver qué es de todo lo que saqué, qué es lo potable, qué es lo que verdaderamente. Hay como un carácter muy poético, me parece, en esa búsqueda acerca Bueno, nuestra vida es poética, porque imagínate que lo que hacemos es mezclar colorcitos y los ponemos en una tela. O sea, eso no es pragmático, eso no le interesa a nadie, eso no salva vidas, ni aparentemente produce un desarrollo de nada. Sí, todo lo que hacemos es poético, nuestra idea de pintar ya es pura poesía. Lo que me decías de cómo. Perdón, tu pregunta, la primera, antes de hablar de Está lo que. respondida. Sí. ¿Cómo elijo y cómo selecciono lo que Ah. finalmente voy a pintar? Sí. ¿Sí? Entiendo que tenés como una conexión con la modelo que de alguna Ah, forma, ¿no? vale, ahora me acuerdo. Es que dijiste una palabra que me parece interesante, una frase que me parece interesante abordarla, y que es eso de pintar el alma. Tú dijiste en una parte. Sí, era esa la palabra literal, la frase literal que se me había ido. Yo creo que si te digo que sí o me subo a ese carro, lo estoy haciendo de una forma como muy abstracta en la que podría al mismo tiempo no estar diciendo nada. Yo creo que se trata simplemente de que somos arte visual. Somos arte visual. Es fantástico y yo aplaudo a todo artista, pintor, que sabe mezclar los colores, que sabe dibujar y pone bonito el color en el lugar preciso y te da el efecto que corresponde. Eso es muy difícil de hacer, es algo que a mí me emociona. Toda la vida me he emocionado cuando un artista ejecuta bien su oficio, ya sea músico, bailarín, escultor y por supuesto dibujante o pintor. Pero que hay más allá. El tema es, ¿para qué ocupas eso? Y lo del alma y eso, yo fíjate que prefiero ir por el lado, me voy a dos conceptos en los que espero que no quieras profundizar porque seguro que me va a entrar mucho agua al bote, y es el lado psicológico y el lado espiritual. Yo los identifico así de una forma así como muy bueno, a mi manera. De lo espiritual tengo más conciencia porque por mis vivencias, por la forma de entender la vida.
Lo psicológico es algo que empiezo a entender y que yo creo que tiene que ver más con el pensamiento, más con cómo podemos decodificar una acción, una actitud, cómo podemos identificar un personaje. A mí me interesaría pintar solo lo espiritual, pero hace mucho tiempo que ni siquiera lo intento. Más pronto que tarde tengo por ahí por el año 2000 hice unas cositas que técnicamente no eran tan virtuosas, pero me parece que fue donde llegué como a un nivel más alto en ese ámbito. Ahora estoy mucho más interesado en este tema, mucho más basado en lo psicológico. Y a mí me interesa que el gesto, la intención, eso que tú puedes leer sin que existan las palabras, sin tener que leer el texto abajo, qué sé yo, se alcanza a entender, pero sin que sea demasiado exagerado. Y buscando ese punto, que es una cuestión muy subjetiva, que a lo mejor a mí me funciona y el resto dicen, pero este idiota, no está lo que dice. Pero por lo menos esa es la parte que me interesa ahora mismo. Creer que mis personajes funcionan a un nivel que tú puedas identificarlos y a partir de cómo lo identificas, entender un poco lo que pasa. Sí, ¿no? Hay como una mirada que puede ser la evidente, pero también puede haber para nosotros los espectadores, amantes de la pintura, una visión y una manera de relacionarte con ese cuadro que va por abajo, ¿no? En donde de alguna forma estás tratando de descifrar. A veces es muy entretenida la pintura cuando tenés que de alguna manera leer, ¿no? O interpretar. Y el pintor te está invitando justamente a que juegues y a que trates de apropiarte, ¿no? De aquello que te está mostrando. Muchas veces te debe haber pasado que de pronto yo quiero pintar esto con la idea de que se interprete tal cosa y te encontrás con un público y un espectador con el ojo más o menos ingenuo, pero que leyó y se apropió de lo tuyo y le encantó, pero que quizá nada tenía que ver con aquello que vos quisiste transmitir, ¿no? Es también un juego fascinante, digo, divertido y que forma sí, parte, ¿no? Sobre todo cuando tú ya has logrado, si es que has logrado no aburrirte del cuadro que pintaste. O sea, mis procesos son lentos. Yo quizás por lo que hago soy tan selectivo de lo que pinto. Y cuando digo tan selectivo no quiero decirlo como que es ponerle una virtud a eso, simplemente que mis procesos son muy selectivos, porque soy consciente que luego me voy a pasar mucho tiempo pintando algo que yo quiero que tenga sentido durante todo ese tiempo, que siga sostener ese sentido. Entonces, o sea, si yo pintara cuadros de 2-3 horas, a lo mejor no me interesaría, o sea, no reflexionaría, o sea, pintaría cualquier cosa y me vendría fenomenal, y son 2 horas y no pasa nada, venga, otro y otro. Como claro, tengo que de alguna forma intento que lo que elijo luego me mantenga atraído durante todo el tiempo de la ejecución. Un poco por ahí. De nuevo se me olvidó tu pregunta. No, nada, era un comentario simplemente acerca de lo divertido y lo rico que es esto de cuando pintas estás comunicando, de alguna forma. Obviamente, antes que comunicador sos artista. Yo creo que también sos artista. La pregunta porque no era esa. Pero hablábamos de alguna forma de lo que implica que el espectador regalás, ¿no? Tu pintura. Vale, sí. El espectador eso con diferentes niveles de asertividad hace una lectura, se apropia de la obra, sí. Y de pronto vos podés decir, te habrás encontrado en alguna inauguración, en alguna exposición, comentarios de lo más locos acerca de lo que vos intentaste mostrar. Sí, a ver, en general, quiero creer que el público, la mayoría de las veces, es muy generoso con su apreciación de la obra. Me imagino que la mayoría de grandes artistas que están en un museo volvieran a la vida y se pararan al lado de su obra durante un par de días y escucharan a la gente que va por los museos explicando su obra, el señor, quedarían asombradísimos de todas las cosas que ellos pintaron sin haberse enterado. Y de alguna forma lo creo porque en mi caso casi siempre el sentido de la obra viene en el proceso en que la estoy pintando. O sea,
yo ya he decidido pintar algo, tengo la convicción de que lo que estoy pintando tiene sentido, para mí tiene sentido. Y luego sé que luego vienen los pesados a preguntarme, ay, pero ¿qué es esto? Y cuéntame la historia. Y bueno. Entonces, tengo el proceso de desarrollo de mi obra para ir entendiendo qué fue lo que me motivó. Y ya ahí tienes un rato para hacerte un... sí, hay veces que tienes el concepto. Y muchas veces lo tienes más claro. Pero me gusta jugar con esto de la idea de que creo que no debería estar por encima, por lo menos, la pintura figurativa. Creo que la virtud de pintar figurativo, más la sensibilidad que tenemos para percibir lo que todavía a lo mejor no logramos explicar, porque somos artistas plásticos, no tenemos por qué tener la capacidad de poder explicar maravillosamente bien en texto lo que hemos pintado. Si alguno lo tiene, fantástico. A mí me toma muchísimas horas poder redactar un pequeño texto que se acerque a la sensación que yo tengo de por qué lo pinté. Y es un trabajo que me fastidia y que me encantaría evitármelo, porque creo que la obra se tiene que sostener por la sensación que te da la imagen y yo. Dijiste algo súper interesante y espinoso, y te lo voy a preguntar a ver qué opinas. El papel del curador, que tiene que explicar y justificar a través de la palabra la obra de un artista. ¿Qué opinas de esta figura que es tan importante hoy en el circuito del arte contemporáneo? Así como se dice de que una modelo... lo ideal sería que su pareja sea un fotógrafo, un fantástico fotógrafo, y mira qué combinación. Yo creo que cerca de un artista, todos los artistas deberíamos de tener a un curador. Es su trabajo, es un trabajo fantástico, porque hay mucha gente que va a llegar a la obra sin los recursos para poder mirar o entender o emocionarse, en el mejor de los casos. Y cuando alguien ha desarrollado este relato acerca al espectador, dándole ciertas claves y acercándolo a este estadio creativo, me parece una figura maravillosa. Me parece una figura maravillosa. Y... Estamos por terminar. Y veo en el plano el fragmento de una pintura tuya. Entiendo que es un proyecto importante, es una pintura de formato grande que no vamos a mostrar ahora en su totalidad, porque aparte forma parte está en proceso. Pero también estoy viendo prácticamente la totalidad de un cuadro que es de tu hijo, de Max. Qué lindo, ¿no? De alguna forma que padre e hijo puedan estar unidos por un mismo lenguaje vinculado a lo plástico. ¿Qué te genera? ¿Qué emociones te genera eso, ¿no? Que mi hijo pinta. Creo que, pese a lo sociable que parezco ser o lo empático que también podría parecer en algunas cosas, creo que todos somos... bastante egoísta. Yo por lo menos soy bastante egoísta con mi tiempo. Me encanta estar solo. Para mí la virtud del taller, del estudio, es ese, el tener un espacio donde poder estar solo. Para mí ese es el gran regalo. Y tu tiempo. Entonces, los alumnos van en contra de eso. Te invaden el espacio y te quitan el tiempo. Tengo el bichito, porque cuando estaba en Chile, durante 13 años di clases y me lo pasaba fenomenal. O sea, me lo pasaba muy, muy bien. Y sé que en algún minuto voy a organizarme de tal forma de poder apartar un tiempo para hacer clases. En este tiempo en que no estoy dando clases y no he apartado ese tiempo, Maximiliano un día me pide que... Me dice su interés de aprender. Paréntesis. Hasta ese momento, el hermano mayor, que también pinta,
Sergio, era el que le había enseñado cosas de dibujo, le había enseñado, habían hecho cómics, habían hecho diferentes cosas. Y siempre que yo, antes de esto, intentaba acercarme a él y a corregirle o a darle alguna directriz, él en ese minuto ya cerraba el blog y se iba a lo suyo. O sea, como que me da la impresión de que no tenía mucho interés en que yo llegara con toda mi mierda, decirle, ¡guau! Arregla esto, niña, se dice. Y eso, hace como 2 años me pidió que le enseñara y que al final tampoco es que le estoy, o sea, sí, le estoy enseñando porque está en mi estudio y le enseño cosas técnicas, pero siento que soy más su mentor que su maestro, porque básicamente yo nunca he querido enseñarle a pintar como yo pinto. Más bien, nos hemos pasado casi 1 año y medio en que yo le he forzado que se abra a entender todos los estilos de diferentes artistas a los que puede tener acceso para que lo entienda lo que hace, qué sé yo, y se acerque a cualquiera de ellos que le parezca interesante. Pero bueno, el tema es que conversamos mucho de pintura, compartimos mucho tiempo y a veces da vueltas por aquí y por allá y luego termina recogiendo mucho de lo que yo estoy haciendo y estamos desarrollando, incluso me está ayudando a desarrollar un método más compacto, más simplificado, que lo estamos desarrollando en común y que creo que es lo que me está motivando a en algún minuto dar unos workshops o dar clases. Porque, bueno, él me obligó a sujetar cosas, a organizarme y a desarrollar un método más simplificado de cómo pintar figuras. Importante, ha habido una retroalimentación entonces, ahí entre el profe y el alumno. Sí, es que además él me aporta. Él me aporta contexto, me aporta. Bueno, él es más listo que yo, por lo cual además me aporta Tenemos mucho que decir que es conocimiento muy nuevo. joven, Fíjate, tiene 27 años. tiene 27 años, dibujaba muy bien, pero cuando empieza a pintar también se le empieza a dar muy bien. Y sí, bueno, este es un cuadro en el que está trabajando ahora. No sé cuándo vas a mostrar esto porque él no ha mostrado nada Muy, todavía en redes muy pronto. sociales, pero no creo que le, no, no, seguro que no le va a complicar. Sí, o sea, bueno, antes hablábamos de pintar el alma. Yo te dije, te hablé de cómo yo lo quería entender en dos grandes grupos, intentar un poco rozar algo de lo espiritual, lo que yo percibo como lo espiritual, y lo, por otro lado, lo psicológico. Max, a mí me parece que está más en esa línea de lo espiritual. Él pinta como más esencias, como gestos más sutiles. Y profundiza en eso. Yo estoy en una etapa en que estoy pintando más lo psicológico. Súper importante. Para ir cerrando, Sergio, ¿qué consejo, y teniendo en cuenta justamente que estás siendo mentor nada más y nada menos que de tu hijo, qué consejos le das a un pintor joven, que quiere meterse de lleno en el mundo de la pintura y que elige la figuración o el realismo como estilo? Porque a veces se nos hace fácil hablar de los logros, ¿no? De ciertas expectativas cumplidas, pero sabemos muy bien que el camino es muy espinoso, que está lleno de contrariedades, y que ser pintor no es nada sencillo. No sé si compartís en términos generales esta idea, pero ¿cuál es Todo, el consejo teniendo en cuenta esto, ¿no? La frustración, teniendo en cuenta esto del error. se me mueven cosas porque es difícil. Porque es difícil y creo que una de las cosas que a mí mejor me hizo, que yo creo que esto es propio de la juventud, no ser consciente de lo difícil que era. Luego, no sé, soy creyente y creo que he sido bendecido. Tengo mucha gratitud por ello. Y luego, de forma más pedestre, porque para el que no es creyente, diga que me va a decir esto y no me está diciendo nada. Yo creo que está, primero, no compararse. No, no te compares.
básicamente no te compares, intenta cada vez más lograr vivir de la mutual. Si al comienzo no puedes, intenta vender alguna cosita pequeña. Si luego en el tiempo ya logras tener una entrada de dinero, consigue un trabajo de media jornada y otra media jornada dedicada a pintar. Y luego, ahora si eres cliente, y si no lo eres, bueno, si eres cliente, ahora, y lucha mucho, si no lo eres, lucha mucho, y cree en tus posibilidades. Y el tema es un muy, muy, es muy decidor cuando vives de la pintura. Básicamente porque eso te demuestra que a lo mejor no estás siendo equivocado. O sea, a ver, hay pinturas muy buenas que no se venden, sí. Pero es muy difícil que una pintura muy buena no se venda. Puede que no se venda tan bien como merece, pero es muy difícil que alguien que está haciendo un buen trabajo no logre ser reconocido. Luego se me ocurre que lo que tienes que hacer es, no sé, por ejemplo, ponerte unos límites, proponerte algunas cosas que sean muy realistas y en esas intentar la excelencia. Para mí es muy interesante por lo menos tener la idea de excelencia. O sea, nunca vas a conseguir la excelencia si no pretendes la excelencia. El deseo. Entonces, por la excelencia. No pretende la excelencia con algo muy complejo, pretende la excelencia con cosas muy simples. Y luego ve complicando. Eso primero simple que conseguiste, ve de a poco complicando. Y luego, si somos figurativos, algo muy, muy ya como más de profe o qué sé yo, intenta resolver las cosas en dibujo. Si la resuelves en dibujo o en pintura, en monocromo, funciona. El color es mentira. El color es casi imprescindible. Que luego todo lo coloreas bonito y fantástico y tienes buen... Has elegido buenos colores, maravilloso. Pero la imagen se tiene que sostener por sus claroscuros, sus valores, la volumetría. La forma es voluble. Entonces eso, con algo muy simple como dibujos o dos colores, pero consigue prácticamente todo lo que puedes conseguir en monocromo, luego lo puedes colorear. Y ahora sí terminamos. Me dijiste que extrañabas la palta de Chile. ¿Qué otras cosas más extrañas de Chile? Mi madre... Y mis dos hermanas están, bueno, mis cuatro hermanas. Lo que pasa es que tenía dos hermanas, pero hace mucho tiempo conocí a otros dos. Mi madre y mis cuatro hermanas están en Chile y mucha familia. La palta es una cosa más como muy romántica, porque creo que esa palta que extraño, no sé si la podría encontrar. Era una palta. Si alguien sabe de la palta que yo voy a escribir, por favor, den información. Es una palta así, pequeñita, negra, de la de piel fina, con un cuesco adentro pequeñito, chiquito, que de joven, de niño, yo me la comía, la lavaba y me la comía directamente con sal y la piel. Y era un sabor. La hostia. ¿Y comida? ¿Qué comida? ¿Comidas? ¿Vos que sos del sur? Las humitas de mi madre, las empanadas fritas de mi madre, Jolín, los puertos de Granada. Y el ají, ese amarillo, que pique bastante. Y ese ají, comerlo a mordisco con un plato de porotos Granada y una ensalada de tomate a la chilena, eso sería una maravilla. Un festín. ¿Y música? No sé, yo me vine escuchando Congreso, cuando me venía en el metro para acá. ¿Congreso sí. Del tiempo de Santiago en extremo, es como canto nuevo. Sí. A mí, fíjate que ese periodo,
me gusta a mí directamente, me voy a esta Violeta Parra que tiene cosas muy brutales. Luego escucho, bueno, he recuperado, he redescubierto cosas como por ejemplo los Jaivas a través de mis hijos. O sea, de repente yo ahora con estas orejas vuelvo a escuchar los Jaivas y me parece que los tíos son brutales, o sea, pero son muy muy buenos. Los Prisioneros. Los Prisioneros. Yo crecí con Los Prisioneros y me parece la puta mejor banda que podría tener un adolescente. O sea, un buen referente. Sido contemporáneo de Los Prisioneros fue un regalo, fue una de las cosas más lindas de crecer, que por lo contrario, a contraposición, era dictadura y era una situación. Era un Chile muy triste, muy gris, muy, muy pobre, muy... Entonces... Y Jorge González con una convicción así tremenda por decir cosas, ¿no? Por aportar sí, a través de un rock. Yo en esa edad ni siquiera sabía, ni siquiera terminaba de entender lo que decía y tampoco sé si dijo tantas cosas, o sea, excepto el baile de los que sobran o un par así. Era un punk, era rock, era... En todas las generaciones la gente es un poquito loquita y quiere decir cosas como un poco en contra de romper, pero tenía una chispa, una frescura. Musicalmente eran malitos, o sea, eran... Técnicamente no eran tan buenos, pero su música era fantástica. Y por favor, déjame decirte los dos buenos de Gil. A ver. Los tres, que yo no sé si eso pasa ya para Petinelli. Genial, los tres que son cuatro. Para Pablo, Enrique, qué sé yo. Pero digamos los tres y los chanchos. Los chanchos, o sea, ahora último le he escuchado unas cosas que dan pena. Pero los tíos tienen unos álbumes completos. O sea, me parece increíble que Chile tenga tanta excelencia como los tres y los chanchos. Bueno, y Violeta, y la dijiste, hablaste de lo... Violeta es folclore, claro, es pasado, y hablaste de lo brutal. Igual Violeta es punk, también, Violeta es rock, Violeta dice, Violeta grita, Violeta tira, Violeta... Sí, pero yo como ya lo meto en la parte folclore, creo que alguien tiene que hacer el trabajo de entender un poco folclore, las raíces, qué sé yo, y lo que me pasa con los tres y los chanchos es que me parece que... Los puedes poner en una escena internacional y los tíos tienen cosas que son a un nivel brutal. También decirte que yo he vuelto a encontrarme con los tres y los chanchos y valorarlos de esta manera, un poco también gracias a que mis hijos los redescubren y me los vuelven qué otra bueno vez eso, a sí. De alguna manera los buenos músicos son como los buenos pintores. Asumen sus influencias y siendo artistas de su tiempo, de alguna manera saben absorber todo ese legado de los grandes y mostrarlo con ojos propios. Sí, mi respuesta es sí. Sí. O sea, gracias, Sergio, en serio. No, básicamente, es que lo dijiste todo, o sea... Bueno, artista, como sí. A ver, yo creo que, a ver, los artistas, ¿qué nos toca hacer a los artistas? Claro. Los artistas, yo creo que nos toca ser conscientes del legado, pero al mismo tiempo ser lo suficientemente libres como para no tener la mochila de ser simplemente el siguiente paso, o por lo menos no tener esa conciencia, porque si no sería abrumadora. Además, ¿quién podría sentir que es el siguiente paso de un gran artista del pasado? O sea, digo, el tema de los legados, a mí me parece que son como una consecuencia más bien como muy ambiental, muy cultural. Yo creo que no son buenos los referentes demasiado estrechos. Yo creo que ya tenemos estamos aturdidos de ver tanta información, tantas imágenes y todo, o sea, un joven artista de hoy creo que lo tiene mucho más difícil que cuando yo estaba en ese punto,
porque yo dentro de tan poquitas cosas tenía que más o menos elegir y ir por ahí. No sé cómo lo consigue, cómo se consigue aislar o cómo consigue cerrar el grifo o abrirlo a qué. Alguien que hoy día está buscando su identidad, buscando su personalidad, que tiene muy pocos años, que todavía no ha hecho nada y que está como muy perdido queriendo hacer eso primero que te identifique y te consolide en un ambiente de una vorágine de demasiada información. Bueno, está difícil y ojalá que puedan. Supongo que lo que tienen es la capacidad de ir cerrando y elegir. Al final ellos te eligen entre mucho, nosotros elegíamos entre poco, y que yo creo que tiene que ver con incluso creo que lo primero que hablábamos es cómo eliges qué pintar. Yo creo que también tiene que ver con eso. Yo creo que tenemos que encontrar nuestra forma de ser selectivos. Y vuelvo a decir, no ser impresionable, sobre todo por las corrientes. O sea, casi todas las corrientes que parece que ya son la definitiva, duran un par de telediarios, duran un par de meses, y ya luego ya están en otra cosa. Entonces, cuando al final se intenta ser súper vanguardista, súper moderno en la idea o qué sé yo, antes de terminar el cuadro ya te quedaste como añejo y te das cuenta que al final eso es la moda. O sea, supongo que las grandes obras tenían algo que hace que no pasen de moda, y yo creo que tienes que de alguna forma lograr entender qué es lo que de verdad te conmueve a ti, independiente de que eso esté de moda, a que eso le guste a más o menos gente. Intentar identificar qué es lo que de verdad más nos conmueve. No sé, ver un poco, es como, vas a un restaurante y vas a un restaurante rico rico, que tiene muchos platos y te traen una carta, obviamente, como vas a encontrar 20 o 30 platos que te gustan mucho, primero piensa, ¿qué quieres? ¿Quieres pescado, pollo, carne, pastas? Elige qué quieres de ella y entonces luego ya que la quiere a la plancha, a las brasas o eso, y un poco eso. O sea, supongo que será eso. O sea, ¿qué es lo que nos interesa? La libertad, pero ¿la libertad qué? La libertad llevada a lo social, a lo político, a lo sexual, y de a poco identificar. Y a partir de ahí, dentro de esa idea, empezar a abrir mucho los ojos, a ver cuáles son las imágenes que nos conmueven profundamente de verdad, y ver si logras relacionarlas. Y si de repente logras relacionarlas, te sientes maravilloso porque crees que vas a pintar el puto mejor cuadro de tu vida. Aunque tenga que ser el próximo. Sergio, gracias por recibirnos, por poder compartir con vos espacio de esta manera. Te lo agradezco un montón. Muchas gracias, Vivo, por visitarme.